quiero salir de sala. Necesitamos que todos salgáis, los que estáis trabajando, que los que habéis salido, si quiere salir, salir. Si quiere quedar, se puede quedar. A la calle, un segundo. A la calle. Solo es para que vengan los medios de comunicación, no pasa nada. Yo no tengo problema, pero... ¿Quién ha dicho que ocupéis esto? El edificio queda ocupado por la juventud antifascista en protesta por los hechos del sábado. Yo digo, por favor, la joya salir con por favor, no para la puerta. Es algo pacífico, no hay ningún problema, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por colaborar. Muchas gracias. ¿Ayudamos? Vamos a ir de cierre. Puede salir quien quiera, puede quedarse quien quiera. ¿Qué más aquí? ¿De nuevo es ese? ¿Sí? ¿Y se ocupa y ocupamos? Hola, pues nada, en este momento queda el edificio ocupado. Es que están haciendo... Queda ocupado por la juventud antifascista. Sí, empezamos los hechos del sábado. La policía, no, ocupamos porque este es el edificio del Partido Socialista aquí en Vallecas. El sábado en Vallecas, el Partido Socialista permitió una manifestación neonazi. Sí, la delegación del gobierno con Soledad Mestre en la cabeza. Pero recién nos tomaron el edificio. Hay una ocupación simbólica pacifista por los problemas que hubo el sábado. Muchas gracias, ¿eh? Mucho cuidadito conmigo, que es la sede del PSOE. Sigue, sí. Mira, estamos en democracia. En democracia, ¿no? En democracia. Me río de tu democracia. Muy bien, muy bien. Eso se lo dices a Soledad Mestre. Se lo dices a Soledad Mestre cuando sale ayer a declarar. Y dice que va a permitir la manifestación en el nazi de nuestros barrios. Perdone, ¿cómo se llama usted? ¿Eh? ¿Cómo se llama usted? Ana Rosa. Ana Rosa, ¿le importaría que le hiciéramos algunas preguntas? Pues a mí me... Son cosas... ¿Usted se siente intimidada en este momento? Yo no, para nada. Sí, todo tranquilo. No, todo tranquilo, no hay ningún problema. Todo bien, ni problema. No somos violentos, ¿no? Eso no quiere ser violento. Después las cargáis vosotros. Ya. Pues soy el único que hemos protestado. No, todo se puede ser tranquilo. Queremos pedir la solución de nuestro compañero, que salga sin cargo, protestar por todo lo ocurrido el sábado, por lo ocurrido más atrás, ni sin ningún problema. El sábado pasó que el Partido Socialista legalizó la manifestación nazi. La delegada del gobierno. La delegada del gobierno. No has dicho. La Sole lo legalizó una maninazi en el barrio y lo puso patas arriba. Legalizó una manifestación nazi en nuestros barrios y ayer volvió a decir que va a volver a permitir manifestaciones nazi en nuestros barrios. Eso ha dicho. Y lo que no sabe ella. Ella lo ha dicho de su propia voz. Y lo que no sabe es que se va a encontrar con nosotros protestando enfrente. ¿Y nosotros aquí en Vallecas? Aquí en Vallecas, que fue donde se realizó la manifestación nazi. Y además, la manifestación nazi hizo un recorrido ilegal. Aparte del recorrido legal suyo, hicieron un recorrido ilegal provocando e insultando a los vecinos y a los familiares de Carlos. O sea, lo que es más importante, esta señora se va a quedar trabajando. Esta señora se queda aquí trabajando. Se va a quedar trabajando, no va a aprovechar la ocasión para largarse. Bueno, creo que hemos encontrado el liberado del año. Claro. ¿A qué hora sale usted? Dice que hasta las 8 está aquí siempre. No, vale. Pero no digas nada porque se me cae. Es verdad, de camino. Vale.
Bueno, pues muchas señora, gracias, pues nada, si necesita algo, aquí estamos. ¡Ser antifascista no es un delito! Vale, vale, vale. ¡De nuestros barrios! ¡Fuera, fascistas! ¡De nuestros barrios! ¡Fuera, fascistas! ¡De nuestros barrios!